Revista Lugar de Encuentro se acerca hasta la sede de Protección Civil de Alhaurín el Grande. Allí entrevistamos para nuestro canal YouTube al nuevo coordinador Fernando Gálvez González, así como a personas voluntarias en la agrupación. La primera función de Protección Civil es apoyo a los servicios de emergencia y de cuerpo de seguridad, protección e intervención de socorro, asistencia de primeros auxilios, información a la ciudadanía y información de eventos. ¿De qué medios materiales disponéis? Tenemos vehículos preparados para atender los primeros auxilios. También están capacitados para fuegos incipientes y también para acceder a zonas de montaña con dificultad. Aparte, también disponemos de medios para atender los primeros auxilios, también disponemos de herramientas cualificadas para estas labores. ¿Cómo empieza Fernando en Protección Civil? ¿En qué año? ¿De qué forma? Bueno, yo empecé el voluntariado con 18 años en Cruz Roja. Después surgió Protección Civil y ya llevo unos 20 años de voluntariado. ¿Y cómo surge el que seas nuevo jefe de la agrupación? ¿Qué proceso? Surge por la propuesta y recomendación por la alcaldesa Antonia Ledesma. Ella y el equipo de gobierno estaban muy interesados e implicados en esta labor, nuevo en este proyecto, y querían contar con alguien, aparte de que cumpliera los requisitos legales que había que cumplir, que se implicara en este nuevo proyecto. La propuesta me pareció muy interesante y la acepté. ¿Cuáles son los principales objetivos? Crecer y estar más preparado. Impulsar el voluntariado mediante formación, crear un grupo que sea muy competente y muy participativo. Desde que eres voluntario, que lleva ya bastante tiempo, ¿cuáles han sido los momentos más agradables en el cuerpo de Protección Civil y los más desagradables? Los momentos agradables son muchos, pero destaco aquellos en los que la unidad del grupo se hace más patente. Es muy gratificante pertenecer a un grupo en los que se unen para el bien común. Los momentos más desagradables han sido muchos, pero no destacaría ninguno, porque más que son situaciones en las que se hacen muy duras cuando hay pérdida de vida. Hasta la fecha, desde que tomaste el cargo, desde que fue tu posesión, ¿cuáles han sido las principales actuaciones de Protección Civil en el pueblo? Hemos participado en la carrera Cara de los Tajos, también la carrera de montaña de Villa de Orinerán de BTT, del Campeonato Andaluz. También hemos participado en eventos como el de Halloween, que se celebró en el Colegio Público Emilio Olivar. También hemos asistido al campo de fútbol. Y al régimen interior realizamos patrullas por la sierra, revisamos los hidrantes y hacemos jornadas de convivencia. Además de lo que me has dicho, nos acercamos a la Navidad, estamos ya en diciembre. Veo que tenéis una campaña de recogida de juguetes. Explícanos en qué consiste. Hemos preparado una campaña de recogida de juguetes para que ningún niño en estas Navidades pues, se quede sin juguetes. Lo estamos repartiendo por los establecimientos de Alhaurín. En algunos puntos quieren que sean puntos de recogida y otros o directamente nos los traen aquí a la sede y ya nosotros nos encargamos desde aquí a llevarlo lo que es al asunto social, donde desde aquí se le van a repartir a las personas más necesitadas. Y queremos que por esa fecha ningún niño se quede sin juguete. ¿Cuál ha sido la labor de Protección Civil durante la pandemia? Durante la pandemia se realizaron reparto de mascarillas, de geles, también se repartió alimento a personas mayores y algunas familias, y también se estuvo desinfectando algunas calles. Durante todo el año participáis de una forma u otra en todos los eventos de Alhaurín el Grande, pero mi pregunta va ahora dirigida a que me conteste directamente a si os sentís valorado por la población. La verdad es que en este tiempo que llevo a cabo me llegan comentarios y felicitaciones por la labor que estamos realizando. Y traslado los mensajes a los compañeros porque está la web de todos. ¿Cuántos miembros hay en la actualidad? Actualmente somos unos 34 voluntarios, con un nivel de participación muy bueno. ¿Qué cualidades, Fernando, tiene que tener una persona para ser voluntaria?
En la agrupación tiene cabida cualquier persona que tenga buena actitud, capacidad de trabajo en equipo, que disponga algo de tiempo y a partir de aquí es muy fácil de adaptar. Paula, ¿cómo empiezas aquí? Pues empecé por mi novio, que bueno, yo no sabía realmente lo que era protección civil, sí es verdad que tenía ganas, pero no sabía de qué iba. Y una vez ya estar en protección civil, yo creo que ha sido una de las cosas más bonitas que me ha pasado. ¿Qué servicios has realizado hasta la fecha? Pues hice la del ciclista, que es que no me acuerdo cómo se llama, la carrera ciclista. Hice también un curso de fribilador. Fui también a una inauguración del polideportivo, no me acuerdo dónde. Pero bueno, y creo que alguna que otra más, pero ahora mismo no recuerdo. Porque llevo aquí poquito tiempo, llevo aquí 2 meses o cosas así. ¿Cuál es tu experiencia, si tuvieras que resumir? ¿Mi experiencia aquí en Protección Civil? Pues súper bonita. Yo creo que es una de las cosas más bonitas que me ha pasado en la vida, porque estás ayudando a los demás, en las carreras ciclistas también estás ayudando mucho a los ciclistas, en la inauguración también es como algo muy bonito con los niños chicos también, el curso de fibrilación también me lo pasé muy bien, porque era algo nuevo que yo no sabía, y pues la verdad es que me lo pasé muy bien, aprendí cosas nuevas en Protección Civil. Soy José Antonio Gallego, y bueno, soy voluntario de Protección Civil de la Unión Grande. ¿Cómo surge tu participación en ser voluntario? Pues realmente entre un grupo de amigos, éramos unos 5 o 6, pues a todos nos gustaba el tema del voluntariado, de la oportunidad de protección civil que veíamos en otras agrupaciones, y pues decidimos un día de presentarnos todos a la vez y nada, empezar aquí a ver qué tal. ¿Hasta el momento en qué intervenciones has participado? Pues yo llevo, en los 2 años que llevo, pues antes de la pandemia estuvimos, por ejemplo, en la romería del pueblo, y después de la pandemia pues hemos estado en la carrera de la pelota aquí de ciclismo en la sierra, en la que hubo la semana siguiente de la carrera de los Tajos, también en la inauguración del polideportivo de Villafranco del Guadalhorce. Y pues el Día de los Santos también acompañando en el cementerio, estamos también en el campo de fútbol cuando hay partido del club, pues siempre para hablar por la seguridad y tal. ¿Cuál servicio de los que llevas haciendo al llevar 2 años, cuál te ha gustado más y cuál te ha sido más ingrato, más indeseado? Pues el que más me ha gustado, realmente los que hacemos en la sierra, tanto la carrera de los Tajos como la carrera de ciclismo. Y la que menos, pues puede ser al fin y al cabo, por ejemplo, la romería, que siempre con los que estamos allí velando por la seguridad, no es lo mismo que interactuar para arriba, para abajo, al fin y al cabo de dirigir el tráfico, dirigir a las personas de mano siempre para que no corran el riesgo. ¿De qué forma invitaría a la audiencia del lugar de encuentro a que se sume a Protección Civil? Pues bueno, siempre que tenga la máxima expectativa de Protección Civil de poder ayudar, de que vengan aquí, y al fin y al cabo somos una familia, también estamos haciendo, bueno, es la primera vez que lo hemos hecho, de reunirnos todo el grupo para hacer rutas de senderismo por la sierra, de conocer y demás, entonces que no es siempre un servicio, no nos vemos simplemente para un servicio, sino siempre de crear una comunidad, una familia, y bueno, pues animaros a que nos apoyéis, a que vengáis aquí y aprendemos pues todo este voluntariado. Muchas gracias. A ustedes. Soy Susana Bucarey. Joana Ley. Somos voluntarias, ¿vale? Estamos recién empezando, tenemos todas las ganas de empezar a hacer servicio. En este concretamente es el primer servicio que voy a realizar. Yo ya es el tercero. Vale, por eso llevo a la voz de la experiencia aquí, que me va a involucrar también y apoyarme. Y nada, contentos, es una experiencia muy bonita, también queremos animar a todas las personas, jóvenes, mayores, es una cosa muy especial y siempre podemos ayudar. Sobre todo ayudar. Y apoyarnos unos con otros, aquí también somos 30 y pocos, y más que nada fortalecemos ser como una familia y así poder también transmitir todo lo nuestro
y nuestra voluntad y nuestro querer ayudar nuestra experiencia a las demás personas. La audiencia que va a ver esta videoentrevista en lugar de encuentro y quiera participar de alguna forma con Protección Civil, ¿qué es lo que tiene que hacer? Invito a todas aquellas personas comprometidas con nuestro pueblo y nuestros vecinos y que formen parte de esta nueva agrupación, recibirán formación, serán partes activas de este grupo y que contribuirán a una mejor labor colaborando para Orines Grandes.